La falta de actualizar el reglamento para el comercio establecido para que sea compatible con el nuevo catálogo de giros comerciales, así como el riesgo del patrimonio histórico y pérdidas económicas, la ausencia de la Comisión Especial para Coberturar Políticas Públicas y la inseguridad que genera fuga de inversiones, lo que ha ocasionado registrar hasta el pasado mes de noviembre el cierre de 67 comercios del centro histórico, permitió que el regidor de Desarrollo Económico y Vivienda del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Reyes Cervantes, considerara un cierre del año 2014 como insuficiente, en respuesta por autoridades y trabajo de gobiernos. Hay dos grandes pendientes en nuestra ciudad. El primer gran pendiente es la seguridad y las facilidades económicas para el comercio establecido. Ese es nuestro primer gran pendiente. Y la segunda es la seguridad o el aseguramiento de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural, que es también de la humanidad. Esos son nuestros dos grandes pendientes, con un riesgo muy alto, muy serio en el segundo, que impactaría al primero de manera definitiva. Además, consideró que hay un gran pendiente en la medición sobre rendiciones económicas, donde se debe de poner el interés de Oaxaca por encima de las particularidades, por lo cual indicó que las alternancias no son transiciones, sino que se construyen con el esfuerzo de todos y sumar el bien común. Al parecer es tan importante ser oposición como ser gobierno. Quien tiene el gobierno, pues tiene los recursos en general para que avancen las cosas. Quienes somos oposición, tenemos la responsabilidad de imprimir la suficiente, presión, la suficiente solicitud de información, rendición de cuentas, transparencia, para que así también vayamos avanzando, vaya mejorando en este caso nuestra ciudad, la ciudad de Oaxaca. Finalmente manifestó que sobre quién se tenga que responsabilizar y castigar por los actos de la pasada administración, que se hagan válidos. Con imágenes de Citlali Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.